Eso. Sacúdala que tiene arena. Tranquila. Señoras y señores, arranca con ustedes el programa preferido. Atención, la gente en su casa. Mucho está metiendo el jamón, preparando todo porque se acerca la Navidad, compadre. Los regalos debajo del árbol y muchas cosas más. Viene su programa preferido. Esto es para ustedes. Mucha noche. Con Pati Castillo. Méndele cañaña al audio que sale en el televisor, por Dios. Muy buenas noches, Panamá. Qué gusto poder entrar a sus hogares. Una noche más, gracias por estarnos esperando, por desvelarse, para informarse y entretenerse con nosotros. Así es, y es que hoy es un día muy especial para nosotros porque tenemos la oportunidad de estar vivos, de tener muchísima salud, pero sobre todo de informarle, de llegar a su casita. ¿Estás como barrigón, papá? Es por la fiesta de Navidad, mira, yo no tomé. Yo tampoco. Pero bailaste a matar. Sí, yo sí bailé. Oye, quiero que sepan, la gente en la casa, nosotros bailamos bastante en la fiesta ayer del canal. Me subí a bailar a la tarima con Duboski. Ella hizo un dúo con Duboski anoche. Exacto. Pronto lo verán en las emisoras, lo escucharán en las emisoras. Pronto lo verán, lo escucharán. No, y tiene un paso nuevo. Tiene un paso. ¿Cómo era el paso? ¿Cómo era el paso? ¿Cuál? ¿Qué paso? Yo no me acuerdo. Si me ponen plena, yo bailo. Si no, no. Aguanta que no tenemos música. Bello. Eso no es música. Eso no es música. Está tocando la puerta y ahí está tocando la puerta. ¡Fundación! ¡No! ¿Tú querías música? Ahí está. Es que eso no es para bailar eso. ¿Cómo es? ¡Gonda! 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 Quita, quita. ¿Este es el paso de anoche? ¿Estás segura? Claro. Claro. ¿Sube? Sí, sube. Ah, sí, sube. Claro, Titi. Sí, y con estilo, voy a decir que guau, peluqueando. Oye, la cosa es que la pasamos muy bien. Y el tercer piso también la pasó muy bien. Sí, señores, acá está el tercer ya, piso. Música, ya. Contento, emocionado y disgustado con Pingüinín. ¿Por qué disgustado? Tocó el arbolito allá adentro de la entrada en Lex. Ah, no, pero Pingüinín tiene que tener orden. Sí, de orden. No puede estar con el desorden. Tiene que darle dos aletazos a Pingüinín. Papá uno. Yo pienso que el accionista tiene que hablar con Pingüinín y decirle cuáles son las reglas. Eso aquí. Es así. Así es, que lo llame mañana tempranito en la oficina y entonces hable con él seriamente, porque Pingüinín es desastroso. Y ahora que no estamos más pingüinos. Le voy a decir, mira, Pingüinín, lo que va a pasar ahora. Pingüinín, estamos muy molestos contigo en el canal. Algo así. Saludos a la Emma. Porque, o sea, si vamos muy buena a Pingüino fiesta, no está. Muy buena fiesta. Oye, la pasamos sensacional. Pero además, a pesar de que la pasamos súper chévere, tenemos que recordar que sigue la sillita de nuestro querido Ricardo Franco. Ricardo. Que lo queremos con todo el corazón. Así y que estamos confiados en Dios de que usted va a poder, pronto poder salir y estar con nosotros y también con toda su familia y con toda la gente que no lo conoce, como siempre lo decimos, pero que siempre le desea lo apoyan, mejor. Exactamente. Claro, claro. Y a todos los que están acompañando al señor Jason Pastor y el resto de las personas que están con él allá, toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo también en estos momentos. Señores, vamos con titulares. Esto arranca ya. Arranca con todos los titulares del día de hoy. Y la millonaria rehabilitación del Parque Omar ha caído como balde de agua fría. Sí, señor, como balde de agua fría. Para muchos no comprenden la importancia y prioridad de esta obra, habiendo tanta, pero tanta necesidad que resolver en el país. Otra cosa que da tristeza es la alta cantidad de fracasos en el sector público de la educación. El año escolar terminó con índices muy bajos, compa. Y nuevamente, los productores de arroz le hablaron directo al presidente. Siente que se han burlado de ellos, hombre, pobre gente que viene sembrando, sembra, que siembra para que lo estén chifiando. Señores, arranca con todo, mucha noche. Venga, venga, bella, encantadora. Oh, yeah, sexy. ¿Cómo bailaste, Ella? Tú lo sabes, mi querido Cachirulo. Debo decirles, además, que el ministro de Trabajo, el señor Luis Ernesto Carles, informó que a la fecha han sancionado a más de 100 empresas en la ciudad capital pues que mantenían en su lista de trabajadores a personas extranjeras sin el debido permiso de trabajo. Eso es un delito, ¿no? Así que mucho cuidado a los que están también al margen de la ley. Y en el mundo, el presidente de Turquía recibió hoy a Bana Alabet, la niña siria que ha relatado por Twitter la situación de los civiles por la guerra en Alepo. Bana, pues, ha ido mostrando cómo el conflicto armado
destroza su barrio y su casa y cómo pues, se encontraban ella y su familia logrando sumar más de 320 mil seguidores y la atención pues, de la prensa internacional. La verdad es que es impactante también ver el relato y todo lo que han estado viviendo. Obviamente todas las cosas que han estado pasando, lo que pasó en Rusia, perdón, en Turquía, con el asesinato del embajador de Rusia, pues mucho tiene que ver también con esta situación en Alepo. Pero bueno, vamos con otra cosa, Pati. Claro que sí, vamos a comenzar en materia nacional, porque son más de 35 millones para rehabilitar el Parque Omar. Esa suma para muchos, obviamente, resulta excesiva y opinan que se debería destinar a proyectos de mayor impacto social, tales como la reparación de carreteras o mejorar el sistema de salud, entre otros. Piden al gobierno atender esas prioridades. Vamos a ver esta primera nota. 35. A simple vista no se observa nada, pero en su interior hay sitios dañados y algunos espacios clausurados por seguridad. En nuestra entrega anterior del presupuesto de 35.7 millones para mejoras del Parque Omar, comentábamos un poco la necesidad de que en otros lugares también se haga una remodelación en parques y también en canchas de barrios marginados de nuestro país. Pues el día de hoy hemos llegado al Parque Omar y vamos a conocer cuáles son las necesidades de este parque, qué son las cosas que deben ser remodeladas. Vamos a hacer un pequeño recorrido inmediatamente. Iniciamos por el área de la piscina, que aunque está en buen estado, la administración asegura que su capacidad es para 15 personas y ya no se da abasto, es decir, se necesita otra piscina. Avanzamos hacia un lote baldío o área verde, que es utilizada como estacionamientos, porque ya no hay espacio para el parqueo de más vehículos. Finalmente, llegamos a un edificio condenado, que era utilizado como la administración de la Casa Club del Parque. Esta estructura debe ser reemplazada en su totalidad. Quienes hacen ejercicio en este parque piden mejoras, pero no una inversión tan excesiva. 35 millones. Sí, me parece en realidad algo exagerado, ¿no? No habría que invertir tanto, pero sería más que nada como para el mantenimiento. Porque de hecho la infraestructura interna del parque me parece que está bastante bien. No sé, invertir más en obras públicas, en no sé, lugares del parque, que considero que necesita una remodelación. Conversamos con la administradora del Parque Omar sobre los cuestionamientos del presupuesto y mencionó que esta cifra puede ser inferior. El estimado que se hizo para la licitación, pues, como dijo bien el secretario de metas, no está escrito en piedra. Se van a dar unas homologaciones donde se puede variar el monto, se está estudiando qué podemos mejorar para que ese monto, pues, en realidad, en realidad eso no está escrito en piedra. Podemos, o sea, eso puede variar. El proyecto de estudio, diseño, construcción y rehabilitación del Parque Omar contempla además un parque infantil dinámico, espacio para camiones de comida, corrales para caninos, mejoras en baños y vestuarios, un campo de fútbol medidas FIFA, canchas de básquetbol, dos pistas de voleibol, un gimnasio cerrado con salas, mobiliario, equipo urbano e iluminación. Mientras tanto, se mantiene el acto para licitación de este proyecto el próximo jueves 9 de febrero del año 2017. Bueno, de verdad que sería interesante buscarle la necesidad en verdad a un trabajo de rehabilitación al parque. Yo no puedo decir que no hay cositas que se puedan mejorar, pero es que siempre están. Detalle. Hay mantenimiento, eso es otra cosa. Pero hay algo muy importante que es que no están entendiendo y es que en la vida hay prioridades y esa no es una prioridad en estos momentos. Por supuesto. El que va a hacer ejercicios allí va todos los días. Yo he ido por temporadas, me da que en la mañanita me voy al parque. De vez en cuando. Funciona todavía, puedes caminar, puedes correr, puedes hacer abdominales en las bancas. Nadie se va a morir por están eso. Están las mismas ardillas hace 10 años. Pero el sistema de salud, el transporte, hay otras cosas que son mucho más importantes y tienen que comenzar a buscar prioridades. Poco de hueco prioridades, que me está chiflando todos los días en la calle. Prioridades. Exacto. Dios mío. Pero bueno, vamos con la consulta, Pati, que hicimos ayer. ¿Cuál fue la pregunta y qué dijo la gente, señor Cash? A ver. Muchas gracias, señor Amarillo. Es usted muy, muy, pero mega amable. La pregunta de ayer era la siguiente. ¿Cree que el 20 de diciembre debe declararse Día de Duelo Nacional? Hashtag que no se olvide. Hashtag que no se olvide. Repito, que no se olvide. Cachito, ¿qué dice la gente ahí arriba? Vamos a ver qué dice la gente acá. Pedro, ¿cómo me dijiste? Cachito bonito lechumamá. Pedro Moreno dice, por supuesto que sí. Bastaba una sola vida humana panameña para decretarlo. Honremos a nuestros mártires. Bueno. Patricio Alejandro Sayas Domínguez, este tipo usó todo el nombre completo. Debe ser libre porque no había necesidad de una invasión, fue una masacre contra el pueblo. Qué bárbaro. Carlos Ruiz dice,
sí debería ser duelo nacional. Murieron muchos panameños y lo que vivimos fue de mucha tristeza. Bueno, Reggie Classic nos dice por acá. Cálmase. Una comisión de la verdad. ¿Qué pasó? Que seas una comisión de la verdad. Ah, que me dijo Das One. Yo sé. No, Last One. Last One. Das One. Una comisión de la verdad y un reconocimiento de los nombres de las víctimas inocentes ayudará más que un día libre. Ay, ay, ¿por qué ay, te estás riendo, Ricardo? Porque el jefecito dijo ahí, Last One. ¿Y pero tu inglés como es superior al de nosotros, exacto, Titi, tú entendiste Das One, eso es en Londres. Okay, ¿qué significa Das One? Das One, que Das Uno, mano, porque bueno. Das One. Okay. Pero el jefe dijo Last One. Oye, me está llegando un saludo especial saludos, antes de pasar al siguiente segmento. Okay. Cristian Betancourt en sintonía a esta hora. No puede ser. Sí, está en sintonía. Saludos, Pati, hermano. ¿Qué tienes que decir saludos a los saludos? Saludos. Saludos a todos los que... ¿Por qué te ríes, Pati? Es un saludo a una persona que está viendo. Porque ahorita no hay saludo. ¿Ah? Porque ahorita no... Es que pidió el saludo urgente, dice. Oye, vamos con la encuesta del señor Cash. Por favor. Cash. Fundación. Me interesa. Sí, vos. Yes, kind of funny. Muy buenas tardes. Bueno, ayer hubo fiesta. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos. Vamos con la pregunta para mí en el primer... Instagram. Vamos a preguntarle a la gente si se ha perdido lo que es... Esa gran cena familiar de Navidad. Que la gente se reúne entre familia o hay uno que agarra su plato de tamal con arroz con pollo. Y ensalada y se va por una esquina, el otro se va para allá. Y eso se ha perdido. ¿Cómo que dice la gente? Venga, ven a ver. ¿Usted piensa que se está perdiendo la tradición de las cenas de Navidad entre familias y todo uno sentado? En muchos lugares sí, últimamente sí, eso se está perdiendo. Se está perdiendo la tradición esa que se reúnen todo entre familia, a la uva, a la manzana, el tamal. Bueno, eso también viene de la parte cultural de la gente, me explico. Porque por lo menos mi familia siempre se acostumbra a celebrar la Navidad y compartir con una buena cena. En familia, sí. ¿Se ha perdido la tradición de la cena de Navidad en familia? ¿Qué dices tú? La verdad sí, muchas cosas se han perdido. ¡Qué tristeza! Sí, porque realmente la gente hoy celebra por celebrar. ¿Cómo se ha perdido? Bueno, yo lo hago con mi familia y yo sé que mucha gente viaja para el interior para estar con su familia también y poder cenar. Bueno, juntos. Porque me acaba de decir mucha gente que esos chiquillos hoy en día ya no... No creo. Yo creo que es para. Yo te felicito porque la familia de ella, que siga tu familia, que siga la tradición, que eso es algo bien bonito, familiar, el nacimiento de Jesús. Felicidades a tu familia. Señores y señores, estamos acá en Vía España con unos extranjeros, ellos son de Costa Rica. Y le vamos a preguntar al caballero acá, ¿cuál es tu nombre? Javier. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. ¿Vienen de compras? ¿Cómo es el asunto? Pues es cómodo para las compras, es bonito la ciudad, los mentira. Edificios. Mentira. Just gonna come. Tienen que mirar a la cámara, por favor. Con nosotros, soy yo, invas tu compra. Además de la comida y ya, ¿tienen tiempo de estar aquí en Panamá, caballero? Sí, desde el domingo. Ah, ¿desde el domingo? Sí, señor. ¿Y la comida qué le parece? La comida? Muy buena. Muy buena la comida. La gente muy cálida, muy amistosa, mentira, muy cordial. Yo soy una marica oscollos con nosotros. Soy invasto con crea. Para que le manden un saludo a todos los japoneses que la estamos pasando acá. Bien. Excelente, muchas gracias. Los invitamos a que vengan acá. Es una ciudad muy bonita, el metro es muy eficiente y invitadísimos. Bueno, felicidades, vayan pasándola bien y está en un buen área de seguridad. Total. Felicidades, bienvenido una vez más. Y allá vamos a empatar por lo menos. Y no. Ellos tienen acá, ellos acá tienen un cuento. Ellos tienen un cuento acá, entre ellos, aquí hay dos programas. El de ellos y el Twitch. ¡Ah! ¡Ey! Deja la violencia. Oye, excelencia en producciones creativas. En producciones creativas, by Ariel Ávila. Ajá. Para todo tipo de eventos corporativos, sociales y empresariales, publicidad, mercadeo y BTN. Porque todos merecemos un evento, señores, de excelencia. Excelencia en producciones creativas.
by Ariel Águila. Síguelos en sus redes sociales, www.excelencia.com.pa, o puedes comunicarte también al 62825592. Ya lo sabes, excelencia en la creatividad. Eso. Evento y todo demás. Así es. Oigan, y ahora vamos a ver todos los saludos que con tanto cariño nos mandan por las redes sociales. Sí, bueno, señora, atención. Voy a mandar mis saludos. A ver. Vamos con los saludos. Oye, los saludos. Oye, los saludos. Hola. Vamos, los saludos. Hola, saludos. Bomba, dice abajo. Oye, bomba. Ahora sí. Stingray. Dice, Panamá sigue la ruta de la mediocridad, usando la ignorancia como insignia a abusar políticamente del pueblo. Bien. Al Compitiguay dice, aquí están los pingüinos. Ahí están los mira pingüinín, como siempre. Mamá Pingüino y toda la banda. Ahí está, gracias por estar con nosotros. Angélica R. dice, los carros de basura no están pasando a recoger por ningún lado acá en Praderas de San Lorenzo. Cuarta etapa, más de un mes, por el amor de Dios, hombre, óigame. Tenemos saludos en redes sociales. Al Compitiguay está en sintonía. Qué bárbaro, yo no sé. Pero usted no está diciendo... ¿Están acá o están allá? Qué vergüenza pasar la historia de este país como el peor presidente. Bueno. Ahora sí, Ricardo. Entendí que ya era el último que se habían acabado los saludos. Al Compitiguay está en sintonía. Diocolinda y Octavio, un abrazo a mis hermanos allá. Están en sintonía como cada noche. Octavio baila, Marquito y todo. Cuando está Marquito, está Octavio en el cuarto. Se forma la locura. Oye, yo tengo saludos para mi tía Nitzia, te quiero mucho, a mi tío Julito, a tío Renato, que está en sintonía. Mil besos, Renato, para ustedes. También para mi mamita querida y para todos los que nos están viendo en la región de la península de Azuero. Oye, el sábado vi a Renato. Saludos a Milán, saludo a todos, que está en sintonía. Milán, la señora Lourdes. Milán y Lourdes. Milán hermosa, señora Lourdes, un abrazo. I love you, Milán. Vamos al cambio comercial, señores. Al estar de vuelta, viene por acá Marquito con toda la información. Ya regresamos. Esto es Mucha Noche. Si viene el policía con el mepa, que siga mi bomba entonando y que siga el bico sonando. Mi Puerto Rico seguimos coronando. Latinos unidos, vamos a levantarnos. Hey, hey, hey. Yo, Willy Rami. Bomba para brincar. Aquí yo tengo bomba para brincar. Pa' la izquierda, tra, dale. Señores, estamos de vuelta. ¡Viene Marquito! ¡Viene! ¡Ey! ¡Un pingüino! Desatado hoy. Tienen casi dos horas corriendo por eso ahí. Eso me da, que no lo pueden ver, no lo pueden ver, no lo pueden ver. Nadie hace nada por eso. Ven por aquí, ven. Sí, sí. Aquí. Ahí, ¿qué tal? Yes. Están desatados hoy. Pingüinín, ese pingüinín, ¿eh? Sí. Chuleta, yo no sé qué está pasando con pingüinín últimamente. Pero me asustaste. Pendejito. Pendejito. Buenas noches, amigos televidentes, amigas televidentes. Usted que está detrás de esa pantalla. ¿Cómo está? Todo bien. Compañero. Mi hermano. Míreme, cuando estamos saludando, míreme. Por supuesto. Sí, eso es de que, hey, ¿todo bien? ¿Cómo? De que todo bien. Una cuestión que viene. No. Qué bárbaro. Estoy ayudando una cuestión que viene. Bravo. Por Dios. Ajá, lo que hacía falta. Estoy atrás, que le siento pingüino. Yeah, baby. Nervioso. O él o yo. Tú, mi amor. Excelente. ¿Le pegaste duro? Sí, se dice que... Bueno, sí, pobrecito. Estás pegando. Ya, de nuevo. Romance, doble, por favor. Lo siento. Está muy pegona. Oh, nunca había sido tan feliz en este día. Pero tú me iluminas. Bárbara, bro. Total. ¿Qué pasó? Nada, mi amor. ¿Cómo te voy a iluminar si tengo gorra puesta? Ahora sí te puedo iluminar. Esa cosita guapa. Ahora sí te puedo iluminar. Y encandilar.
papísimo. ¡Tercer piso! ¡Acaste tú! Y muchos estuvieron aquí. Está en tercer piso, contento, emocionado, pero preocupado. ¿Pero cuál es? Todos los días hay una preocupación, me tienes harto ya. Oye, tú no estás viendo lo que está sucediendo. Pingüinín. Anda por allá. Tumbó el arbolito. ¿Qué? De allá a la entrada del accionista. Ay, sí. Y defecándose en el pasillo. Ajá. ¿Me entiendes? Y no, lo peor de todo es que Pingüinín anda con un abrigo, imagínate. ¿Un abrigo? Y Teo paseándolo. El propio Pingüinín. El propio Pingüinín anda en abrigo. Qué barbaridad como es. Y en bota. ¿Qué? ¿De esta rita otra vez, no? De eso mismo, hermano. Okay, okay, gracias, una carcajada grande. Exacto, que gracias. Comentariazo. Buen trabajo. ¡Salsa! ¡Los que viene bajando, paparrurro! Sí, tan buena. ¡Oh, Rosemary! ¿Ah? Colesterol como el carajo ahí, oye. ¿Eh? ¿Qué te dan ganas de ver? La señora de las pantuflas rosadas con orejas de conejo que está allá. Oye, también. Ay, qué lindas. Elefantín. Muy parecido. El... Qué bonito. Sí. El pico de pingüinín. Vamos acá. Bueno, paparrurro. Me comellan. Me comellan. Ay, ya. Pelado. Qué barbaridad. Ya ni habla con él ahí. Por Dios. Por voy Dios. Voy de nuevo. Y no lo hagas. No lo hagas. Me comentan. ¿Qué te comentan? ¿Qué te comentan? Te quedó divino. Bien, pare. Oye, el pobre Girón. Mira, pobre Girón. Parece que lo pondrán a pagar todos los platos rotos. Ahí están. Oh, wow. Ahí están. De todo lo malo de este gobierno, paparurro. Imagínate que dicen que ya hicieron peña gobierno, jubilados. ¿Cómo que era la peña que papá encima? Y trabajadores. Y dicen que para la reunión de directiva de mañana. Ajá. Ya tienen 6 votos. ¿Qué? Para ver fuera. No, pero lo que pasa es que el No, fuera. No, pero lo que vamos pasa a es que a mí me de repente por hacer algún cambio. Oye. Negritain. Tiene que estar a tiempo. Sí, señores. Negritain. ¿De qué te estás riendo? Pendejito. Suelta el balón. ¿A vos? ¿No crees que le vas a quitar el trabajo a Soto? Bueno. ¿Soto se fue a casar de nuevo o qué? ¿Cómo? Se fue a divorciar. Soto se divorcia y se vuelve a casar. Se montó un pegado el Soto. Está malito, dice, está malito. Bueno, 6 votos para votar al Porsche. Y que nada más le faltan 2. ¿Te imaginas, no? Qué lindo. Ay, Dios de Dios. Ay, qué lindo esos dos. Lindo. Y el que ya hizo eso de rey muerto, rey puesto. Ese rey. Bárbaro. Joder, rey muerto. ¿Eso qué año fue, Marquito? Sí, pela joven, hace el año pasado. Oye, ¿por qué me preguntas eso? Porque se te ve más joven ahí. Ah, oh. Que ahora jamás. Está más delgado y se ve más joven. Mi amor, eso fue como esta tarde, así. Eso tiene más. El programa se acaba a las 11:03. Cuádrate. ¡Oh! ¡Vamos, pues! ¡A lo profundo! Y ¡No! Díganle que no es ese cuadro. Voy a mi compa. Apuesta, se abren las apuestas. Este cuadro. Solo controlador lo voy a apostar. Bueno, de rey muerto, rey puesto. Ajá. Fue huelga al hombro Castañeda, paparurro. Buen hombro. Huelga al hombro. Buen hombro Castañeda. Huelga al hombro. Que ya dijo que cortó palitos con Girón. No puede ser. Oliéndose. ¿Ah? vamos. Oliéndose lo que le viene a su futuro ex jefe. Así que, oye, ¿cómo es ese Castañeda? Un vivazo. Sería la cosa. Ah, oye, y lo de los arroceros. Sí, bravo, tan. Se hincha, papá. No puede ser. Dios. Mira ese. Rosy, ¿qué te pasó? Oye. Rosy es mala. Que Rosy no se estaba a ver. Ah, tirando paso. Mira cómo le quedaron los pies a la compañera. Estaba bueno el bailoteo. Oye, Rosy, te queremos mucho. Tienes que cuidarte de esos pies.
Bueno, lo de los arroceros se hincha. Ahora encima a los que le tienen la mala nueva, ajá, para después de Navidad, es a los maiceros. No puede ser. Sí, sí, sí. Les tienen ya ready un contingente. Vengo hoy con palabras. Brother, interesante. Sí, técnicas, técnicas. ¿Qué te digo, brother? Exacto. Contingente que va a repetir el mismo lío que lo del arroz. Oh, my God. No puede ser. Oh, así que les digo. Buen arroz. Guerra avisada. Rico, ¿eh? Ya ustedes saben que en guerra avisada no mueren muchos soldados. Para ahí. Y si vamos a otro tema, si los números no están tan, pero y tan cómica, Matías, ¿eh? Bajos. Ajá. Bajos. Mira, ese. Oye, ¿cómo? Mira. Negrita, vaya negrita. Pero no, hubiera puesto una foto de Ashley con Teo. Esa la vamos a tomar pronto. Allá está Teo ahí arriba y que no gustó. No le gustó. Bueno, los números tan, pero tan bajos en el sector logístico y tránsito, transitor, para decirlo así. Por el canal, tránsitos, muchos tránsitos. Oye, primera vez en mi vida, ¿no? Primera vez en mi vida. Que te dé la oportunidad. Dame la oportunidad, ¿no? ¿De qué? Oye, ¿cuál es el apuro de la ACP de hacer ese puerto en Corozal, oye? Digo, ah. ¿Cuál es el apuro? Se van a escaldar, oye. En Guásimo, por allá. Ajá. No, vayan a por, háganlo en el Guásimo. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Bravo el hombre. ¿Ah? Bravo. Claro, porque hay que calmarse. Eso, eso. Eso. Tiene que estar calmo. O jugamos así, ¿eh? Es como se llama el tipo que canta. Yo tengo 15 bananas, 15. Ese es el Zucu Castro. Te mandó saludos, ¿viste? Un abrazo a mi hermano Zucu Castro. Dice que se va a comprar un pie nuevo. Bueno, lo que te decía del apuro de esta gente de hacer la cuestión de Corozal. Bueno, el cuento es que en junta directiva. Buen cuento, ¿eh? Buen cuento. Va a ver cómo matan ese caso, paparrurro, antes que termine el verano. Eso. Para dejarlo todo atado y bien atado. Que eso es lo que dice. Bien, mira, atado. Bien, bien, bien atado. Atado, ¿eh? Ese lo espanta y ahí no se queda muere. Ahí. Exacto, se queda ahí. Oh, pingüinín, carajo. Es que como le anda en jacket, él no tiene ningún problema. Estas son las preguntas que a mí no me gustan. Bueno, son cosas que tienen que pasar. Estas son acá. Son cosas que vamos tienen. A calmarnos. Exacto. ¿Eh? Cas, bien, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Hoy aguante que a la 11. Excelente trabajo. Aguante que a la 11 y 3 sale. Así déjame que preguntar con calma. Ok. ¿Ok? Dale. Tómalo con calma, por favor. A ver, yo vaya usted en casa, amiga y amigo. ¿Quién? Cas. ¿Cuál? Oye, pero habla, muchacho. ¿Quién es el que están diciendo en el gobierno que está detrás? Mira. Mira detrás. Mira quién está detrás. ¿En serio? El mismo Osito. Oh, sí. No, no, Osito estaba bebiendo. Dice que él lo toma, es que él no sé qué vaina, que sí, le es bueno. Toma pura soda. Y mira, mira. Ahí. ¿Quién es el que está detrás en el gobierno? El gobierno, ajá, el negocio este de los 35 palos del parque. Oye, Omar, me interesa, ¿eh? Porque mira, hay, los 35 palos. Sí, algo mira de ahí. Algo que, gracias, Cash. Sí, sí, sí. De verdad que eres un profesional. Exacto. Tremendo, está lindo. Ahora, la noticia bomba. ¡Bomba! ¡La Johanny! ¡Sí! Yeah. Oye, mi amor, tú sí estás linda, mami. Bueno, para ti. Yo. Bueno, la noticia bomba de hoy. Ajá. Fue el baldazo de agua fría. Oye, puesto la foto de. Hubiera puesto la foto de Martinelli cuando le echamos el cubo de exacto hielo. Exacto. No, está acuerdo viendo el programa, yo está no viendo el programa. De la señora Frances de Pastor. Ajá. Ah, sí. Le tiró a la santita de Ana Matilde. Ay, padre. No puede ser. Diciéndole que eso de tener una mujer destruye un hogar, una familia. Es una desgracia. O sea, le dijo que. Sí. Que te, tú tienes el Twitter ahí, ¿no? Sí, yo tengo. Ok. Lo primero que ocurrió es que la señora Ana Matilde, la diputada Ana Matilde Gómez, hizo un post en Twitter
una publicación dijo ella, copio para compartir este mensaje que me parece tan sencillo y a la vez profundo y oportuno para estas fiestas. El mensaje es así, es una de esos mensajes y pensamientos que uno pone a veces. Dice, tener a dónde ir es un hogar, tener a quien amar es una familia y tener ambas cosas es una bendición. A lo que Frances de Pastor le copió. Dice, y tener una mujer que destruye un hogar y familia es una desgracia. Mira, saludo a Leslie Pérez. Bueno, ahí está. Eso fue lo que pasó. Para que sepan que se busquen en el Twitter, ¿ya? Y ahí entonces. Ok. Oye, papá Rurro. Rurro. Me comen. Ya. Me comentan. Me comentan. Que por el Palacio de las Garzas. Ah. Oh. Oye, brincos dieran, ¿eh? Oye, ya soltaron la frase, tiembla tierra. ¿Cómo va a ser? Puede ser. Que llegó el terror del llano. No. Mira el terror del llano. Otra vez. Llano. Ese pagó para que lo sacaran dos veces. Eso no puede ser casualidad. Ya. Pauta, dos pauta. Veces. No. Eso está más pegado que lo batido. Gastando los ahorros de Navidad para esa vaina. Para que te pongan en la televisión. Ya la foto de su elemento está más pegado que el batido de la cáscara. Tiene un poquito de vergüenza, oye. Claro. Bueno, cacho, me comentan. De nuevo, ¿qué te comentan? ¿Qué te comentan? Que el Prezi. Ajá. Está bien. Está gordo, ¿eh? Esa palabra yo la puedo decir. ¿Cuál? Sí. En español, ¿no? En inglés. Ah. Dile en la que sí, tú quieras. Hay un chino por ahí que sale. ¡Pero está bien cabreado! No puede. ¿Está cabreado eso? ¡Está cabreado! Es que si lo digo serio, soy feo. Sí, claro. ¡Está cabreado! Porque termina el año con una calificación del 60%. ¿Cómo va a ser? Eso es para quedarse, repetir sí, el año. Riquísimo. Diciendo que todo lo que ha hecho está mal. No, puede ser. Very bad. Muy malo. Entonces, esto. Osito es el que tenga la cuestión, ¿ah? ¿Eh? Sí, papá. Suelta, Osito. Buen trabajo de pelado. ¡Ay! ¡Ay! Se parece a ti. Ah. Igualito a ti. Eso. Se parece a ti. Igualito a ti. Chan, chan. No, ese no es Soto. Ah. Oigan, debo decirles que deben darse su vuelta por Red Lion y disfrutar de su excelente ambiente en el casco antiguo y también en Multicentro. Ve y vive la experiencia Red Lion. Saluda a toda la gente allá. Claro. En Red Lion siempre hay una excelente atención. Hermanos Fraguela. De calidad, exactamente. ¿Cómo no? Oigan, vamos con la más querida. La claro, más amada. Porque la más querida es más querida esperada por todos, por eso es la más querida. Así que suéltenme mi plena. Pero espérate, vamos en tiempo de merengue. Yo le quiero presentar. No puedo. Ah, oye. Dale, no. Yo le quiero presentar a una ya que es verdad. Yo diga que no, la que yo doy un montón. Y siempre está en la basura. Esto es una locura. Y toda locura. Nada más quiero que cuando yo regrese, ya esto no se ve. Bueno, mi gente, ahora me encuentro en calle N, calle Ingenio Durán, aquí donde vivo yo. Que es lo que es con la gente del aseo. Do not ease up, vegan, skinny rider, hey, brisa navideña y brisa de basura. Yo no entendí, loco, que eso pasa. Somos de San Miguel, hermano. Mándanos a alguien, mándanos a tu banda que dices tú que manda. Vegan, rain on the bicycle. Do not ease up, vegan, skinny rider, mándanos a alguien, tan siquiera para que nos recoja la basura, loco. Tenemos una Navidad bonita aquí en San Miguel, qué sopa, loco. Soy la bandera de San Miguel, loco, qué sopa. Voy a quedar cerrando la calle, hermano. Quiero que sepa que la basura me está llegando para la misma Yesca. Voy a quedar cerrando la calle. Ustedes no quieren que yo cierre la calle con mi gente. Bueno, vengan a hacer algo. Ayuden que ustedes pueden. Rico todo.
Eso está saliendo así. Divina, mi Nilka Calderón, y así es verdad. Y así más atrás saliendo. Debo decir así algo. Fue. Sí, se la robó. Pero bueno, tengo que decir algo. El domingo fui a llevar a mi querida Nilka a San Miguel. Ajá. Oye, el carro, o sea, eran, dije, brisas navideñas, brisas de basura. No puede ser. O sea, no se podía pasar, yo no podía pasar el carro, tuve que casi que montarme encima de la basura. ¿En serio? Qué bárbaro. No me molestes, es en serio. ¿Sabes que Nilka y toda la gente de San Miguel es mi banda, vaya, Tito Tim, mi hermano. Sino V, toda esa banda, Taira, toda la gente, los quiero muchísimo. Allá la gente siempre me trata súper, pero si queremos que iba a partir con Nilka, sí, pero ¿por qué la bala, loco? En el bloque, loco, en el dejen bloque la bala, loco. Ahora sí, tengo que comentarles otra cosa, y es que comprar regalos puede ser un verdadero dilema. Imagínense tan solo elegir el regalo para tu tía, o qué comprarle a su compañero de trabajo, a la niñera de su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la respuesta a este dilema ahora es la tarjeta de regalos de los Andes Mall. Un obsequio que se adapta a las necesidades y los gustos de todos y que permite que consigas exactamente lo que deseas en una tienda. Tarjeta de regalos Los Andes Mall, de venta en el centro de información. Todo para ti. No aplica en los restaurantes, obviamente, pero en todo lo demás, mira, puedes ir a pedirla. Ajá. Y va a ser un regalo espectacular, claro, para estas Navidades. Ya lo saben, eso es así. Oigan, vamos con la pregunta de esta noche. Estamos preparados, sí, ya para darla a conocer y para que usted empiece a participar. No, vamos a hacerla más adelante. Vamos con, sí, saludos de redes sociales. Vamos. ¿Qué dice la gente, señor Cash? Atención a las redes sociales, porque por acá dice Carla María. No a los 35 millones del Parque Omar. Es para el beneficio de cuatro gastos. Los recursos del Estado deben ser para el pueblo. Eso es importante. Dice Alcón Pitiguay, dice, con Pingüinín, que está haciendo destrampe. Jaja, mira Pingüinín, ¿eh? Ay, eso era cuando iba a tirar el árbol. Francisco Mendoza dice, saludo hasta Paso Las Tablas, a Toto Chévere, Pati Bella, como siempre. Saludos a la gente de Paso Las Tablas. José Carlos dice, una pregunta. ¿Por qué ahora el ministro de Seguridad no le parece percepción lo sucedido en el robo a la DGI? Oye, sí. ¿Por qué? Robaron ayer en la DGI. Es policía, sí, claro que sí. Sí. Pues, nunca había visto yo eso en una institución. Sí. Y como yo esa. Yo te voy a decir algo, yo estoy bien preocupado porque yo no sé si los maleantes, que son los nuevos maleantes, pues. Ajá. Porque ya vamos mucho. Los más arriesgados. Los más arriesgados son, no, son tan atrevidos y le faltan el respeto a las autoridades. Ey, no respetan a los policías. Eso no se había visto antes en Panamá. Es así. Están perdiendo respeto. Oye, Carla María en sintonía. Felipín hasta el Espino de la Chorrera. Ahí te mandó un videito, no. Felipín. Vaya. Para que lo disfrutes. No te quiero, Felipín. Yo tengo saludos rápido, señor productor. Ajá. Rosana Guerra, besos para usted. Samuel Macías, Lorena, su esposa, y sus hijos Valery y Rafa, mil veces. Qué placer conocerlos. Eso. Saludos a Cesarín Ujueta, que hoy se graduó. Saludos, sobrino. Señores, vamos al cambio comercial. Ya regresamos. Esto es Mucha Noche. Y ahora tú me ves así, y aunque lo intento, ya no puedo parar. Vamos con la pregunta de esta noche, Pati. ¿Cuál es la consulta para la que consulta todos participen? Es la siguiente. Venga. ¿Cree que el gobierno debe invertir 35 millones en remodelación del Parque Omar? Hashtag, pa' esta vaina si hay plata. Pa' esta vaina si hay plata. Pa' esta vaina si hay plata. Pa' esta pendeja. Pa' esta pendeja. No, no. ¿El hashtag cuál es? ¿Cuál es el hashtag? Hashtag, pa' esta pendeja. Si sí hay plata, okay. Hashtag, pa' esta pendeja, si sí hay plata. Repito, pa' esta pendeja, si sí hay plata. Ya lo sabes. Y si quieres participar, pues es very easy. Lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje a nuestras redes sociales, obviamente, con tu respuesta y este eso hashtag. Y lo mandas a nuestras redes sociales. En claro Facebook nos encuentras como Mucha Noche Next. Y en Twitter e Instagram en arroba Mucha Noche Next. Y allí, como te digo, todas las noches nos puedes mandar tu respuesta con el hashtag. Pero además nos puedes mandar tus fotos, videos, mensajes, quejas, comentarios, lo que tú quieras, ¿verdad, Amarillo? Eso es así. Vamos con más. Estuvo conversando con la gente de La Estrella y El Siglo. Ajá. Ah, ¿sabes la situación que tienen ellos? Vamos, exacto, a ver. 31 se acaba el contrato. Hola, de Mucha Noche. Soy la Madre Guevara y estoy con el grupo GESE, los periódicos El Siglo y La Estrella, que hoy como método de protesta han hecho una selfie de la dignidad. Sí, porque en enero se les vence la licencia para seguir funcionando, es por estar incluidos en la lista Clinton. Vamos a ver la posición de los trabajadores. Llévatela, Bernie. Los
trabajadores del Grupo GC, preocupados por la situación en la que están los dos periódicos y que todavía no se resuelve nada. Así es. Mira, una fecha dura, difícil, el 7 de enero. Muy difícil porque es prácticamente una espada de Damocles que se cierne sobre este grupo de empresas. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un llamado a quienes correspondan, sean a las autoridades nacionales o sea al gobierno de los Estados Unidos, que resuelvan esto lo antes posible. Al gobierno de Estados Unidos, al embajador de los Estados Unidos en Panamá, tome conciencia de la situación. Nosotros somos un país soberano. Nosotros tenemos nuestras propias autoridades judiciales. Ustedes tienen que entender que ustedes pueden mandar en su suelo y los panameños mandamos en nuestro suelo patrio. Es verdad. ¿Cómo se justifica que el gobierno no pueda hacer nada? Bueno, la semana pasada la canciller e igual el ministro de Economía y Finanzas enviaron una carta al señor John Kerry en la cual solicitaban que se extendiera la licencia por un año más. Realmente esa no es la solución que nosotros queremos. Aquí está en juego la soberanía de este país, aquí está en juego el derecho de información que tienen los ciudadanos de Ester, de tener ese derecho de que todas las corrientes puedan fluir libremente en un Estado de Derecho como el nuestro. Nosotros desde el 5 de diciembre hemos alzado nuestra voz y nos hemos comprometido con nuestros lectores que no nos vamos a quedar callados. Ahora, ya pasó con Félix, ya vendieron Félix, pero no es lo mismo vender juguetes. Hacer un periódico no es igual a vender zapatos, vender toallas o vender juguetes. Aquí hacemos un periódico, hacemos dos periódicos. Estamos hablando de la decana, 167 años de la Estrella de Panamá. 167 años donde se han escrito las historias de este país, de todos y cada uno de los panameños. Yo creo que la trascendencia que tiene este medio de comunicación, porque no hablemos ni siquiera del siglo, el siglo son 30 años. Pero la decana, 167 años, eso es mucha historia. Disculpa, le dije al amigo, mira la cámara. ¿Qué iba a decir? Preocupante, de verdad preocupante, sí, toda nuestra solidaridad para el grupo GESE, para la Estrella y el Siglo. Ojalá, miren, la verdad es que cuando uno ve estas cosas, nosotros hemos pasado por situaciones aquí, nosotros tuvimos nuestra lucha solos, o hemos tenido nuestra lucha como medio de comunicación solo porque nadie va a voltear a mirar para acá. Pero hay cosas que sí nos solidarizamos y que no podemos permitir que pasen en este país. Claro, y como hemos estado en ese puesto, también podemos saber lo que se siente y darles la mano y todo nuestro apoyo. Pero bueno, vamos a otra cosa porque Rack tiene caricatura esta noche. A ver. Atención, Rack. Sé que lo suyo es grave, pero medicinas no hay. Sin embargo, no todo es malo. Vaya a darse una vuelta al renovado Parque Omar para distraerse. ¿Tú te imaginas la gente en la policlínica Carlos G. Nebrín, ahí en San Francisco, al ladito ahí, que van a buscar sus medicamentos a la farmacia y le dicen que no hay, y al lado nada más ven toda la remodelación del Parque Omar? Sí, no, es un garnatón para esa gente. A la pobreza, a las enfermedades, a las necesidades. Es una burla para esa gente. A los derechos, a los derechos que se tienen como también, ciudadanos. Sí, bueno. Señores, mañana Fundación se conmemora un año más de la Fundación del Parque Nacional de Portobelo, y también el IMA pues anunció que será el último día, el día de mañana, de venta de los jamones a $8 en las naviferias. Las ferias fijas pues que estarán ubicadas en San Miguelito, Chilibre, Nuevo Tocumen y La Chorrera. Así que ya lo saben, mañana es el último día. Yo creo que mucha gente aprovechó desde el primer día, que había bastante gente y todos lo notamos. Ojalá mañana la cosa, como es el último día, pues sea controlado igual que el resto de los días después de aquel primer episodio tan lamentable. Lamentable. Señores, finalizamos. ¿Tienes saluditos antes? Claro, saludos para Tatiana, para Fernando, para Camila, para Mariela en Chitré, para Nilka, que nos está viendo, un beso. Mira, hermana, Nilka, te quiero. Para Lupita, que nos está viendo también, mi amor, un besote. Para Héctor, para Moisés y para Marina hasta Chiriquí. Martín Valenzuela en Santiago, como siempre, profesor Giancarlos Álvarez, escuchando, viendo, mucha noche. Mando saludos a mi amiga Mixila Madrid, que vino manejando desde Chiriquí, acaba de llegar, está en el hotel y está en sintonía, no se pierde nunca. Y lo primero que hace, así llega a Panamá o a Chiriquí, es sintonizar. Eso me gusta. Mucha noche. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo enorme. Nos vemos mañana, señores. Que pasen excelente noche, señores, descansen. Mañana es otro día, por supuesto, con todo el personal de Mucha Noche. Estaremos de vuelta con más información. A descansar todo el mundo. Hasta mañana. Hasta la vista, baby. Voy a cantarte para enamorarte.
ser quien siempre te escribe canciones. El que te quiere a ti las cuatro estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte para